Bien, amigo, agradeciéndoles la presencia aquí a nuestros dos invitados especiales en nuestro estudio. Para finalizar, profesor Gilberto Urata Chico, alcalde de Ensenada, del 21º ayuntamiento, porque él recalca mucho esta parte del 21º ayuntamiento, que es importante decirlo, ¿verdad? Alcalde, en Cabildo se autoriza la donación del predio para el Seguro Social. Quiero que lo compartas a nuestro auditorio. ¿Dónde va a estar este nuevo IMSS? Cómo no, mira, está en la parte hacia el sur de la ciudad de Ensenada. Es una zona muy poblada y es un espacio de 26,000 metros que aprobó el Cabildo por unanimidad. Yo quiero reconocer el apoyo que tuvimos de todo el Cabildo en pleno para que esta magnífica obra que tanto requiere Ensenada sea aplicado el recurso que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está aprobando para que sea aplicado en este año. Y agradecerle con mucho cariño, mucho respeto y que en paz descanse al delegado, exdelegado Alcide Beltrones Rivera, quien él atinadamente gestionó y promovió ante las autoridades federales que fuera implementado y creado una nueva clínica muy importante, porque es aproximadamente 200 camas para una área de especialidades en el municipio. El Cabildo en pleno, hacemos todo el planteamiento, la supervisión de la gestión de terreno. Estoy muy contento porque Ensenada tendrá otro nuevo hospital del Seguro Social, tan necesario para el municipio. En la colonia Carlos Pacheco. En la colonia Carlos Pacheco, exactamente. Ahí se aplicará, se implementará ese nuevo hospital y pues realmente viene a ser una detonación para Ensenada en cuanto a salud. Igualmente estoy gestionando ante la Ciudad de México la creación, el apoyo de otro hospital, pero este hospital a nivel de general en la zona de San Quintín, la zona sur. Ya tenemos la propuesta de 3 terrenos, pero vamos a enfocarnos para que en San Quintín también cuente con su hospital. Excelente. No, pues es una de las cosas cuando se pretendió hacer ayuntamiento, San Quintín, pues era la parte, lo que piden los pobladores, ¿no? Así es, sí, tenemos que enfocarnos. Así es, y apoyar a darle esa oportunidad, ese así equipamiento es que requieren toda la población de San Quintín, porque déjeme decirle, cuando alguien tiene una urgencia, pues son más de 2 horas de camino, ¿no? Totalmente. Entonces, es urgente la parte de San Quintín, alcalde. San Quintín requiere el apoyo. Vicente Guerrero, sí. Camalú ocupa también. Hay grandes extensiones de colonias, habitantes, y requiere que le llevemos ya la atención ahí, urgente. Así es. ¿Con qué te gustaría finalizar para ya de darle uso de la voz aquí al arquitecto para finalizar? Agradecerle a todo Baja California la atención. Estamos trabajando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo en Ensenada, y allá los esperamos. Esperamos en la ruta del vino, en la ruta del queso, Ensenada después del carnaval, este 2015, que fue un gran éxito. Ya tiene eventos todos los fines de semana y allá los esperamos. Ahora acuérdense que Mexicali está más corta la carretera y van a hacer menos tiempo y allá los esperamos con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias, alcalde, por ahí nos veremos. Arquitecto Padres, nos quedamos con el tema de la transición a la televisión digital terrestre. Así es. Bien, entregamos en el municipio de Ensenada 17,833 televisores. El costo del programa de inversión ahorita es de 75 millones de pesos. Tuvimos una cobertura del orden del 95%. Se están haciendo las adecuaciones necesarias entre la mancha y la cobertura, la mancha urbana beneficiada, la cobertura de la señal, para posteriormente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes darle a conocer a la comunidad Ensenada cuándo sería dicha transición en el año 2015. Pero aprovecho, si me lo permites, darle a conocer a la ciudadanía aquí en Mexicali que la transición a la televisión digital terrestre será en este mes de marzo, el día 26. El día 26, los que tienen televisión digital van a ver televisión, los que tienen decodificador en su televisión analógica van a ver televisión, y los que no tienen ninguna de esas dos cosas no van a poder ver la televisión. Es importante que lo sepan, es un mandato constitucional, es un esfuerzo muy grande que el gobierno de la República viene haciendo, y como decía ayer el secretario en la presentación que tuvo en la Ciudad de México donde dio a conocer los avances, es importante
que nosotros tuviéramos un programa responsable en el cual, con una cobertura de 13 millones de televisores, en 13 millones de familias, pudiéramos asegurar que esa transición iba a tener una buena cobertura. Por de que qué nos serviría un mandato constitucional de decir somos digitales y no tenemos en la esencia de la base de la sociedad, en la gente de bajos recursos, televisores. Entonces, el programa es con esa meta, en Baja California y Ensenada en particular, lo que ya di a conocer. Pero también es importante en México conectado. El internet en las escuelas, el internet en las áreas públicas, el internet en aquellos lugares de educación, más allá de la escuela, que puede ser el Centro Estatal de las Artes, que puede ser una biblioteca, que puede ser algún área de la comunidad que tenga. Entonces, tenemos para Ensenada un programa de 238 puntos para este año, con una inversión estimada de 886 millones de pesos. Para conectividad. Para conectividad. En la zona urbana y rural. En la zona rural y urbana del municipio de Ensenada. Así es. Correcto. ¿Sí? Pues, como dirías, entonces, tú, me gusta es importante hablar de los hechos, ¿no? Porque el beneficio que esto da es enorme. Sabemos que un servicio, si tú tienes conectividad y no tienes en tu casa el Wi-Fi, como le dicen, el acceso a internet, y lo tienes en una parte pública, pues tu teléfono celular te va a permitir que tengas acceso a conocimiento, a música, a información, a programas, en fin. Así es. Me quisiera, por favor, repetirme cuánto para Ensenada. 838 puntos con 286 millones de pesos de inversión. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente, arquitecto Padres, y acepto la invitación que nos haces de ir a hacer un recorrido, ¿no? Próximo miércoles. Próximo miércoles, y si quieres ahí retomamos y haremos propio, ¿no?, la ubicación. Si me lo permites, pudiera hacer con precisión la ubicación de cada una de las zonas y de los lugares beneficiados, porque yo creo que sí es muy importante, y también ampliar ahí, profundizar un poquito en el programa de empleo temporal, cuántos jornales, cuántas horas, el monto preciso y los lugares exactos donde vamos a estar trabajando. Así es, y no hay que dejar de largo el tener la posibilidad y seguir gestionando otro tramo. Recordarás que estuvimos en la inauguración de la reinauguración de la escénica, pero hay que buscarle también otra opción para conectarnos, ¿no? En un futuro, digo, sabemos que ahorita hay un recorte presupuestal, el tema del petróleo y demás, pero no hay que dejar de largo la posibilidad, ¿no?, de tener otra opción, ¿no? No, en la reunión del secretario con el señor gobernador, el lunes de la semana pasada, se vio ese punto, se trató en forma conjunta, es un compromiso de la agenda única que estableció y que se acordó con el señor gobernador y con el señor secretario el 16 de diciembre en el municipio de Ensenada. Precisamente el proyecto de 24 kilómetros ya está, el proyecto de los tres entronques ya está, el estudio del costo-beneficio, que es muy importante determinarlo y tenerlo para iniciar el proceso de gestión y el registro CAD de Hacienda. Con ese registro CAD de Hacienda ya te vas a los programas que tiene el gobierno federal para buscar recursos que te permita ver cómo vas a fondear ese proyecto por el monto de inversión que va a tener para lograrlo. Pero está muy claro de que es algo que en este sexenio se va a impulsar en forma muy importante para darle certidumbre. Sabemos que el esfuerzo que hizo la Secretaría con la reconstrucción de 16 kilómetros, con la pavimentación de 20 kilómetros, pero sigue siendo la misma sección. Y ya vemos cómo los inconvenientes que esto generó en esta dinámica, estamos muy conscientes. Entonces yo creo que sí se le va a buscar una forma del cómo sí se puede hacer. Ahorita se ve la alternativa a través del Fondo Nacional de Infraestructura como una posibilidad. Bueno, sigamos teniéndolo en la agenda. Muchísimas gracias. Directo Padre, muchísimas gracias. Gracias, yo los espero. No, al contrario, me encanta la idea. Invitados y amigos del auditorio, así como llegamos a la recta final, no sin antes agradecerle a mi equipo de producción encabezados por Francisco Rangel el favor de su compañía, recordarle que continúe con la buena programación de Síntesis, el calor de la frontera. Yo soy Rosa León y lo espero en la próxima. Pásenla bien.